So now we are going to start the roundtable. I'm going to ask some questions to our speakers, and then I invite you to ask your own questions, okay? Steve, let me ask you first. We have seen a very easy and a very clear interface in QDOS. Yes, it's quite good. You present and you show different capabilities to share content on most of the social web platforms, academics and not academics. It also offers a lot of metrics, and my question is, if we work with QDOS, can we personalize this tool to create, for example, indicators, new metrics, something like this? Mm-hmm. Yeah, great question. So obviously different people use different metrics for different reasons. Is my microphone on? Can you hear me okay at the back here? Yeah, some people are using Web of Science citations, some people are using Google Scholar citations, some people are using Google Scholar citations, you know, and for different reasons. And of course, the actual data of these citations or mentions in Altmetric or something else called Plum Analytics, which Elsevier has just purchased, you know, it could be used in different contexts. Practically speaking, though, we can't offer every single metric, partially because there's commercial considerations to be had here. We can do a deal with Thomson Reuters or Clarivate Analytics, as they're called now, for Web of Science, and we can do a deal with Altmetric.com to show the Altmetric data. But if we do that, then, of course, we're really precluding ourselves from being able to also display the Scopus data or the Plum Analytics data. So we've gone ahead and we've chosen Altmetric and Web of Science to work with. But what I would say is that any promotional work that you do through QDOS, you should be able to see the positive effects of that in other metrics in those particular platforms. So hopefully that answers your question. Thank you very much. Thanks. Okay, let me come now to Karim and Ismail. This is a question for both of you. You both suggest in your presentation that scientific impact is not only about the quantity of sites or publication, but also about practical research and social impact. Do you consider that the current model, most focused on metrics, is having effects in the research that we do about the topics, PhD, dissertation models, etc.? That's a small, easy question. First of all, in REF terms, impact wasn't necessarily about the quantifiable. Some fields used it more than others. But it was entirely possible in our field, for instance, one of the case studies from my own institution was based around archival research. One of my colleagues has been doing over a number of years about an Arcadian filmmaker, Margaret Tate, and she had discovered quite a lot of Tate's work that hadn't been previously available. She'd made it available through film festivals. She'd secured the preservation of that material in archives, and she'd contextualized it intellectually in a number of conferences and publications. And that case study did well. That was a good case study. So there's perfectly possible to have a case study that shows a cultural benefit, cultural impact, archival impact, if you like, rather than something that's numbers driven. One of my real concerns about the use of metrics because of the kind of work that I do is that there has certainly not in the UK been an anywhere near adequate discussion
of what this means for different kinds of research, and particularly the kinds of research that might actually result in an awful lot of online abuse. And so we're all endlessly being told, promote your research via Twitter, do this, do that. If you work in certain areas of feminist media studies, that's not necessarily the wisest thing to do. If you work on issues to do with gender-based violence, as I do, and your institution is constantly saying, it's all about the number of clicks, the number of clicks. Actually, I don't particularly want men's rights activists clicking on my work, controlling me on Twitter. I do want my work to be read by the key people who make policy in the area, or people. So it's not about numbers, it's about the targeting of reach. So for me, some of the altmetric stuff is really, really worrying for certain sectors of our field. And if universities do want to adopt it, they need to do it ethically, and they need to do it in a way that shows that they're actually looking after their researchers. And I'd be interested to know what's happening here around that. You know, I think if universities have social media policies, for instance, they also need sort of support attached to that. Would I be able to answer that as well? I'd just like to say I fully support what Karen has said there. And we certainly would always have a sort of user warning guide, let's say, on Kudos. Doesn't always make sense to use it. And of course, the field that you're working in is not the only discipline which would fall into that category. So of course, I mean, use Kudos, use it with caution. If it doesn't make sense to use it, then of course, don't use it. If I understood well the question is whether impact is more than just scientific impact, and whether the current evaluation practices are favoring certain types of outcomes. Okay, so actually, I think that's an interesting question in the Catalan and Pompeu Fabra context. I do believe indeed, and although we have to say we don't have hard evidence on this, we have anecdotal evidence, that there's been a shift in what people publish and how they publish it because of evaluation practices. And from anecdotal evidence, there seems to be the case that some of the topics have been shifted towards topics in which you can publish. And this can go from things like somebody working on some chemical which is secreted by the excrements of goats in Andalusia, moving to a topic that is of, which, you know, this you cannot publish in international journals, to publishing in some sort of chemistry that you can publish in international journals under the sexenio type of individual evaluation in Spain. Or moving from, you know, it seems that even Canadian economists cannot publish on Canadian economics, they have to publish on US economics, because it's the only way to get into top journals. So that's a problem, imagine, even for English-speaking Canadians. So it seems to be a very serious problem in terms of the topics shifting in academia. And there are many grounds to believe that indeed part of the community might have shifted to research which is less engaged with societal problems. These are, it's less clear, but something that might happen. And here in the Catalan context, which is, I have to say, something that I don't know very well, there's been the perception that there's been a fantastic increase in the quality of the research because the metrics say that Catalonia is doing very well. Here I would like to invite, I don't know what is the good way to value this, but I would like to compare Catalonia. Well, I'd like to see a comparison between Catalonia and the Basque country. The Basque country has a research system which is much more focused on helping the local actors, particularly local industrial actors. And whereas in Catalonia, the focus has been on excellence in international leagues. Now, I think it's a debate that we need to have here, whether this competition and the international leagues in which Catalonia is doing
very well for a Southern European context is something that has had bad effects in terms of engagement with local actors, stakeholders, and whether this has had also effects in terms of the type of research. So has this meant that there is less research on issues which are related to equity, to issues which are related to the local environment? I don't know what is the answer, but I think it is a debate that so far I have not seen and that I think should be done. For example, in the case of the Pompeu Fabra, whose Department of Economics is internationally renowned, is there research related to the local policies? Is it related to the local practices? I don't know, but I think we should look into it. Thank you very much. There were thought-provoking answers. I think that's quite interesting. Okay, my last question for speakers is, in Spanish, la pregunta es para Emilio y también para Ismael. En función de las presentaciones que habéis hecho, pues parece que estamos experimentando una clara evolución, ¿no? En el modo en el que la ciencia está siendo evaluada. Hasta hace no muchos años, cuando mirábamos los datos que ofrecía Google Scholar, les dábamos criterio, pero muy poco criterio comparado, por ejemplo, con los datos que ofrecía Web of Science. Esto ha cambiado muy recientemente. Ahora, cada vez tiene más relevancia en la comunidad científica Google Scholar. Scopus parece que, al menos en el ámbito de las ciencias sociales, como tiene más representatividad, también tiene cada vez más relevancia. El máximo exponente, yo creo que sería ya, el planteamiento de manifestos como The Leiden Manifesto. ¿Cómo creéis vosotros que va a afectar? Porque habéis acabado los dos con la misma pregunta, más o menos. ¿Cómo creéis que va a afectar, esto es un poco polémico, todo esto al futuro de las publicaciones científicas? Y si queréis también al futuro de la carrera académica. Pero pensando en esta conferencia, ¿cómo afecta todo esto al futuro de las publicaciones científicas? Bueno, yo creo que hay una coincidencia absoluta en todos los miembros de la mesa en que las prácticas de evaluación condicionan las prácticas de publicación. Esto es una cosa evidente. Yo creo que los políticos lo saben. Se hace algo y eso tiene efectos, ¿vale? Por consiguiente, la adopción del modelo de un modelo de evaluación u otro es lo que va a condicionar todo. Esos modelos de evaluación hacen que Q2 esté aquí, porque su objetivo es que la investigación tenga más impacto y los investigadores más reputación. Justamente preguntaba a Ismael, ¿ese es el objetivo de la investigación? ¿O realmente la investigación está al servicio de la sociedad y a la transformación de la sociedad? Yo siempre pienso que la investigación básica al final transforma a la sociedad. Si no, no se haría, ¿vale? Pero vemos dos modelos radicalmente distintos. El modelo británico siempre fue un modelo basado en el peer review. Se nos ha dicho aquí, el impacto se ha colado, pero es un impacto en el entorno. Yo estoy de acuerdo. Acabas de hacer la formulación. En economía, esta universidad luce internacionalmente. ¿Y qué impacto, preguntabas, no tiene eso en su entorno? Hombre, le podríamos preguntar al señor Mascolel, que ha sido ministro de Economía de Cataluña. Quiero decir que no solo luce en Boston, sino que además parece que luce aquí, ¿no? Estoy haciendo una broma, ¿no? Y estoy casi ridiculizando, ¿no?, la situación. Quiero decir, yo estoy muy de acuerdo con el modelo británico. Realmente lo que importa es el impacto en el entorno. Y esto hoy no lo medimos, no lo medimos. Las prácticas de evaluación van muy por detrás de las prácticas de comunicación. Hoy hemos dicho que estamos en disposición de medirlo todo. Q2 es una manifestación de eso, igual que es Allmetrics, igual que es Plum Analytics. ¿Por qué ha sido comprado por Elsevier? Porque esta es una evidencia,
¿vale? Ahí es donde se va a jugar. Y se va a jugar porque seguramente todos esos indicadores van a ayudar a medir el impacto en el entorno. Cuando yo ponía esta revista de mi biblioteca, por eso defiendo Google Scholar, porque Google Scholar es capaz de medir cuantitativamente otros impactos, incluso los del entorno. Pero evidentemente son una ayuda. La decisión tiene que caer en los pares. Supuestamente en España es así, pero es falso. Porque el modelo español está absolutamente burocratizado. El modelo español se basa en las posiciones que tenemos en los rankings. Y en los rankings, en los journal rankings, que nos acaban de decir aquí, que no son tenidos en cuenta. Claro, supongo que será en drama, arte y cultura. Porque en Library and Information Management, ahí como pasa siempre en estos sistemas de evaluación, a pesar de que hay no sé cuántos subpaneles, que lo hay en la RAE, pues es muy difícil al final y caen manzanas, peras y hay de todo en el cesto. Y las visiones cognitivas de las disciplinas son radicalmente distintas. Bien, por tanto, y resumiendo, las prácticas de evaluación irán detrás de las prácticas de comunicación. Las prácticas de evaluación yo creo que van a aminorar claramente. En España eso todavía no lo vemos. No lo vemos, porque estamos centrados exclusivamente en evaluar posiciones en los rankings. Y van a aminorar, pues como pasa siempre, por la vía de los hechos. Los científicos hacen muchas cosas todos los días en la web y eso se está midiendo. Y como se está midiendo, lo que me temo es que vamos a ir a otras métricas, a esas all metrics. ¿Por qué esas all metrics? Porque esas all metrics forman parte de la sociedad. Vivimos en la sociedad del selfie. Y en la sociedad del me gusta. Y a todos nos gusta el selfie y el me gusta. Para mí el problema, y anuncio un problema distinto, es que las nuevas métricas, que yo creo que se impondrán por la vía de los hechos, por muchos manifiestos que hagamos, no serán escuchados, porque el ego y el narciso que habita en los investigadores y en todas las personas es alentado por estas nuevas métricas que calan en nosotros. Y los evaluadores, los policy makers, que necesitan para justificar su acción apoyos cuantitativos, que lo utilizan solo para justificar sus acciones y para evitar lo que es difícil, que es emitir juicios de valor, que es lo que hace un peer review, o sea, un referee o un revisor. Claro, acudirán a estas métricas. Y yo lo que he alertado es que estamos ante un problema, seguramente, lo digo ya, de adicción. Fíjense lo que digo, de adicción, todavía no está. Y un problema de adicción importante, por eso le decía que seguramente tendremos que hacer un nuevo manifiesto, pero esta vez para hablar de adicciones. Y recuerdo, la obra más citada en inglés en Google Scholar es el Manual de Desórdenes Mentales, que se hizo en Estados Unidos en los años 50. No sé si será significativo. Perdona la extensión. Bueno, la mención al Manual de Desórdenes Mentales me parece importantísima. Ah, pues sí. Mi respuesta yo la dividiría en dos partes. La primera es la cuestión de la cobertura. Google Scholar tiene una cobertura mucho más mejor y además nos facilita citas desde fuera de la academia que son muy interesantes. Pero que, Emilio, ahí disiento contigo, son muy interesantes pero no son impacto. La mayor parte del impacto social de la ciencia ocurre a través de procesos de los que no tenemos conocimiento, en interacciones personales de los investigadores con gente de empresa, con gente de asociaciones, a los que no tenemos acceso. O sea, habrá muchas almétricas, pero yo creo que eso no lo tenemos que confundir con impacto. Pero en relación a la cobertura, podemos continuar el debate luego. Discreparemos de eso, sobre lo que es impacto. Sí que querría mencionar, o sea, que
Google Scholar es fantástico, pero pertenece a una empresa privada, no hay transparencia, no hay control. Entonces, yo creo que ha llegado el momento, con los instrumentos de ciencias y tecnologías de la información que tenemos, para crear una base de datos pública de publicaciones internacionales. Países como Brasil, Colombia, en muchas partes de América Latina han desarrollado alternativas como Cielo, Redalic. En países como Noruega, Finlandia, Flandes, se han creado también repositorios bases de datos públicos extensivas con todas las revistas nacionales y que además permiten mirar al menos la calidad editorial, o sea, para poder controlar. Y yo creo que ha llegado el momento desde la universidad pública que está y las instituciones públicas que están pagando el 40% de beneficios que tienen las empresas privadas que trabajan en el ramo, pues de decir, pues hay suficientemente capacidad pública y para crear una alternativa internacional a nivel de que haya una cobertura exhaustiva de todas las revistas y después cada cual se coge el listado que quiera para hacer las evaluaciones como quieran, pero tendríamos que tener la capacidad para hacer eso. Del mismo modo que hay ORCID o que hay el CrossRef, que son consorcios, pues yo creo que nos tenemos que proponer a ver si hay posibilidad de hacer un consorcio para tener una base de datos de revista pública. Eso por la parte de cobertura. Por la parte de evaluación, el modo como hemos estado pensando la evaluación en toda esta charla es al modo sumativo. ¿Qué quiere decir? Una vez se ha desarrollado la investigación, dar puntos para clasificar si la gente lo ha hecho bien o mal. Pero bueno, el objetivo principal de la evaluación sería comprender la investigación que se ha hecho para mejorar. Y el peer review tradicional, no el peer review del REF, o sea, la revisión por pares, tradicional en las revistas o en los research councils, es que tú mandas un trabajo y te responden, y responden a ese trabajo con una serie de comentarios sobre lo que les gusta, lo que no les gusta y cómo se puede mejorar. Entonces yo creo que lo importante es cambiar nuestro entendimiento de evaluación, desde un entendimiento sumativo, burocrático, de control, de monitoraje, hacia una evaluación que nos sirva para aprender. ¿Cómo se aprende? Pues no se aprende con una evaluación a nivel nacional o a nivel de toda la universidad, se aprende con un panel de pocas personas, 5 personas, que visitan un departamento, se pasan 2 o 3 días en el departamento una vez cada 5 o 10 años, hablan con la gente del departamento, discuten qué líneas de trabajo se han realizado, qué líneas de trabajo no se han realizado, por qué, y se ayuda a gestionar estrategias de futuro a nivel cualitativo, no con números, sino con una visión de futuro. Y eso lo hacen en países como Holanda, y bueno, funciona. No entiendo por qué tenemos que continuar con modelos de evaluación, de monitoraje, como si estuviéramos en una fábrica de salsichas y tenemos que hacer control de calidad de la cantidad de sal que tienen las salsichas. Tenemos que hacer modelos de evaluación que facilitan estrategia y visión de futuro. Bueno, yo, en fin, para animar la cosa vamos a discrepar algo y a estar muy de acuerdo en la última parte. Pero vamos por la parte del impacto y después por lo de Google Scholar y lo de la empresa. Empiezo por el impacto. ¿En qué discrepamos? Impacto es dejar huella. Esto es lo que yo entiendo por impacto. El impacto científico es dejar huella científica. Los impactos se miden con indicadores que son proxy.
siempre son proxy. Un indicador es algo, es un indicio de algo, ¿vale? Por tanto, yo no los tomo nunca en términos absolutos y jamás hay que tomarlo en términos absolutos. Por tanto, es dejar huella. Mira, hoy estamos celebrando esta mesa redonda y nosotros estamos teniendo impacto. Bueno, no sé qué impacto estamos teniendo. Y lo voy a ilustrar con esto para que veas por qué van a ser, supuestamente van a ser útiles las Sol Metrics, estas que van a venir, ¿eh? No las, la Sal y la Sol, todas. Hoy tenemos un impacto aquí que es en las personas que están asistiendo aquí. No podemos medir y entrar en la mente todavía. Porque todavía. Esta es la otra gran pregunta. ¿Eh? Estamos en la red y nuestra mente está allí. Recordadlo esto siempre. ¿Eh? Y saben lo que hacemos. No vamos a poder medir el impacto que tiene lo que estamos haciendo ahora mismo en las mentes. Pero ¿sabes el único proxy que tenemos de esto? Ismael, ahora mismo hay un proxy y aquí hay gente que está tuiteando esta sesión. Por favor, ¿me podéis decir lo que estáis tuiteando esa sesión? Yo eso nunca lo hago. No me gusta hacerlo. Cuando estoy, porque a mí no me gusta lo virtual, me gusta lo real. Para todo. Para todo. La virtualidad, y estamos entrando en un mundo virtual. Bueno, lo que quiero decir es que ese proxy que tienes ahí, que van a ser los tweets que ahora mismo se están transmitiendo y que significan me gustas o valoraciones, son indicadores indirectos de lo que hoy está ocurriendo aquí, que es un acto que antes no se podía medir. Eso es impacto. Otro es impacto. Impacto social. Pues yo lo que te digo respecto a Google Scholar, que no tiene nada que ver con esta cuestión, es que mide fundamentalmente citas, pero distintas a las citas científicas de los journals. Por eso puse este extremo de la biblioteca, de mi biblioteca. ¿Vale? Es decir, que es capaz de medir cuestiones de entorno, evidentemente como proxies. Por eso puse este caso de los profesores. Profesores que si son juzgados con la Web of Science o con Scopus en la mano, son laminados. No aparecen, pero con Google Scholar son capaces de colarse. Y no estoy defendiendo el ranking, ¿eh? Insisto que el ranking para mí es un experimento. Pero el experimento tiene cierta solvencia porque me permite incluir a personas y valorar a personas que no les van a valorar ni en CNI ni en ANECA, que son las agencias españolas, permiten valorar su trabajo, que yo creo que es extraordinario dentro de la comunidad social bibliotecaria. Google Scholar. Bueno, me has dado en el gusto. Es gratuito. Es una empresa, pero ese sistema es gratuito. Y tenemos un debate en España. ¿Por qué no abolimos? Ya no eres de Thomson, no pasa nada. Es que antes trabajó en Thomson. Reuters, en la Web of Science. Anulemos la suscripción a Web of Science y a los productos de, bueno, de Thomson no, de Clarividate, o como se llame, y de Scopus. Y busquemos la información en Google Scholar, que está ahí, porque ya he dicho que la Web of Science y Scopus están dentro de esa base de datos. Evidentemente con prestaciones no comparables desde el punto de vista bibliográfico, eso hay que decirlo. Es gratuita. Oye, pues chicos, yo no voy a ir en contra de una empresa que me está ofreciendo ahora una base de datos gratuita. ¿Qué querría? ¿Que lo hiciera Europa? Pues claro que quiero que lo haga Europa. Y a mí me da igual si es una empresa privada o pública. Me encantaría que hiciéramos un sistema de búsqueda europeo, pero no lo hemos hecho. Y cuando creamos, ¿alguien conoce aquí Europeana? ¿Sí? Vale, pues entonces, mira, me habéis dado el golpe, me cayó. Pensaba que nadie iba a decir, oye, esto no lo conoce, nada más que cuatro iniciados. La pregunta es quién lo usa. Bueno, esto es ya efectivamente. O sea, ¿quién lo conoce, pero y quién lo usa? Y eso es una alternativa, una semilla. No conozco, no soy especialista en recuperación de información a esos niveles, pero eso fue una alternativa y no somos capaces. Oye, ánimo a crear empresas. Ahora, no voy a ir en contra de quien algo me ofrece gratuito. Ahora bien, y termino. Gratis no hay nada. Porque ya sabéis, y esta es otra parte que a mí me preocupa. Entregamos nuestra vida al Big Data.
señor de Q2. Y ese es el poder. Cada vez que vosotros, porque aquí nadie tendrá, supongo, nadie tendrá correo Gmail. Nadie tiene. ¿Alguien tiene un correo que no sea Gmail? ¿Hay alguien? Siempre debe de haber un raro, por favor. O rara. Cada vez que lo tenemos activado y estamos navegando, el sistema guarda todo lo que hacemos, como bien sabéis. Y esa es la razón de por qué Google, el algoritmo, es bueno, porque utiliza lo que se llama la perspectiva subjetiva, no la objetiva. Y por eso nos engancha, porque buscamos y nos da lo que pedimos, pero porque sabe lo que hacemos. Estas nuevas métricas van a significar que el investigador te dé todas las cosas. Y a mí eso me preocupa en cuanto al comportamiento. Son imparables. Son imparables. Incluso hasta en las humanidades. Porque yo, de todo el sistema del REF, me resulta interesante ver que la palabra internacional aparece en todo sitio. Y hemos terminado en la charla de la doctora Boyle hablando de cómo publicar un artículo en una revista. Supongo que eso tiene que ver porque hoy estamos hablando de revistas. Nosotros ayudamos aquí en España, en la CNIA y a los de Bellas Artes, porque las Bellas Artes consideran que hacen investigación. Error. Hacen arte, que es algo que llega al alma y que es más bonita que la investigación. Pero ellos quieren estar en el escenario universitario. Hicimos un inventario absoluto de todos sus outputs. ¿Y sabéis qué querían? Inventariar todo lo que hacen, desde el diseño de una cubierta, por cierto, un diseño bonito, me encanta, dicho sea de paso. Oye, yo diseñé esto, pero a continuación tenías el indicador. ¿Y dónde? ¿Y para quién lo diseñaste? Dios mío, para la Universidad Pompeu Fabra. Bien. Para la Universidad de Granada. Para la de Jaén. Esto es lo que se hace. Y han buscado la idea equivocadamente, a mi entender. Pero si no se hace eso, me gustaría estar en una comisión, en un subpanel del REF, hablando cualitativamente de las cosas que hacen los demás. Vale. Muchas gracias. Muy interesante. Se pone interesante la sesión. Ok, now I come back to the English. Now it's time for you, if you want to ask any question. Yes? Yes. I have a question for Dr. Boyle. I think you have tackled a bit the issue of local impact. And I kind of see some conflict of rationalities between the rationale of impact and the rationale of relevance. Example, a one-star rated academic work, so it's national impact, not too relevant, it's national reach, and impact. National impact can be eventually very, very broad, can trigger policy changes, can determine very focused and much participation, broad debates, etc. What do you do in those cases? Shouldn't you kind of upgrade the reach of the work, or your model just works in a way that offsets, I mean, the difference or the contradiction? Thank you. I wasn't involved in assessing impact, so this is just, these comments are not based on having assessed impact in the REF exercise. But the quality descriptors that I had on the slide were specifically for outputs. There was different descriptors for impact, and the descriptors for impact, as you pointed out,
related to reach and significance. As far as I understand it, that reach could be very local and still internationally significant. Because reach was defined by the community, in a sense, the community who need to know something, or the community who are in a position to actually take the research and affect some kind of change. So that could be local and internationally significant. So it wasn't the case that impact had to, as far as I understand, that impact had to be demonstrated in terms of international collaborations or colleagues. It could be something, and I think that's where I'm absolutely not saying that we've got it right by any stretch yet, but I think there is some attempt to offset what you were asking about in terms of can we still do research that is related to the communities and the universities in which that the universities are embedded in. Can we still research and contribute to our local communities? And that's often where we've got, particularly I think in the humanities and arts more generally, where we've actually got the opportunity to make very direct impact often. That was very valued, and those kinds of case studies did well. I think there is a tension, I completely agree, between the descriptors, and the descriptors in terms of world leading, internationally excellent, internationally recognised, nationally recognised. Those descriptors, I would say, are promotional tools rather than hard and fast judgments. It's so universities can say X percent of our research is world leading and internationally excellent. It doesn't actually mean people all over the world have read it. It could be very local. So it kind of offsets some of those anxieties, but it does so by dressing it up as something else, so it's not that helpful. If, Priscilla, I would also like to intervene. I think there is a danger in this local versus international way of thinking, because the international community, the so-called international community, to which extent is it truly international? Well, when you look at it, it's mainly Northwestern European and North American. I'm going to put a silly example. In Valencia, in the Polytechnic University of Valencia, we have the best journal for rabbit breeding. Rabbit is a type of meat that is valued in the Mediterranean coast of Spain, in southern France and in Italy, but it's not eaten in many other places in the world. So when you compare excellent research, when you look at excellent research on rabbit breeding, well, it just happens in these territories, but of course, you know, in Australia, they don't eat rabbit, nor in North America. Now, if you are doing research on pig or doing research on cow, this could be anywhere in the world. Now, you don't want to have paella with pork. It's going to be something else, right? So if we want to preserve the diversity of cuisines in the world, we need to value the best rabbit breeding research. If instead of the UK being colonizing a big part of the world, had it been people in Sicily, now maybe rabbit would be the international food rather than cows. But the second one is, but the other question, and possibly more important, is that the many problems which are local but have global repercussions. And when we think about climate change, epidemics, you know, Zika, dengue, these are problems that are not yet recognized by parts of the international community as global. So we had, you know, PLOS One developed a journal specifically for neglected tropical diseases. But these are diseases that could affect all the world in a very short period. So it is actually the lack of long-term perspective of the international community which labels certain type of research as local, whereas it in fact it has global implications. So this is why I think we have to think beyond the labels of local and international. Can I just come back quickly on that? Because I think in our fields, one of the key areas where we saw that in REF, for instance, is around language and minority language. And I think there's a lot of really, really important and excellent scholarship
in communications generally about minority language broadcasting, for instance, that seems to have a very, very, you know, Welsh language broadcasting is broadcasting to, I don't know what's the population of Wales, not very big, group of people, but actually the implications are about the preservation of language, they're about public service broadcasting, and they resonate with other minority language communities in lots of different contexts. So there are parallels to rabbit breeding in communication studies, I would say. Can I ask a general question about duration in relation to these questions and how we think about the longevity of things like impact, whether we think of impact as something that's assessed metrically or assessed qualitatively in terms of an imagined role for the publication, as Karen was indicating, was substantially important in the REF process in the UK. Because I think it's very important to consider the time as well as the moment, that, if you see what I mean. I think you've hit on something really challenging for any research assessment process, because a research assessment process of the REF variety is a snapshot in time. And it has to be a snapshot in time because people move institutions change, departments close, new departments. So it's only ever going to be a snapshot. But if we're genuinely interested in impact, it's got to have a much longer tail. And I forget off the top of my head, but I think the proposals for the new exercise are that impact can be claimed on research going back up to 20 years. I think that's the time frame. That to me makes a lot of sense. I think judging the quality of an output with a 20-year tail is much more, well, it's not possible in the kind of framework we have. But maybe that's why we need some kind of impact measure. I'm not sure the one we've got is quite right for that yet, though. Honestly, I think when you're talking now about impact, you mean societal impact, what is called impact in the context of the research assessment exercise, not scientific impact. The notion of impact, I believe, it's a bit of a fiction. Take, you know, a small piece of... You take a smaller stone in the beginning of a river, 100 kilometers upstream from the river getting to the sea, and then ask, what is the impact of that smaller stone in the flow of the river? That stone has an effect on the flow of the river. And, you know, it even has an effect on Newtonian terms. We're not talking here about quantum physics. It has an effect on Newtonian terms, which in theory, you should be able to trace. Now, what happens? You know, that small stone gets hit by many other stones. It gets tracked by the water. So the notion that impact is something linear comes against the very intuition of how knowledge proceeds, which is with interactions with many other type of knowledge. So, and moreover, if we're talking about knowledge that matters in terms of societal terms, it is the notion that knowledge only flows from academia to society and not from society to academia is also problematic, that there is a continuum interchange. So in front of this critique saying, you know, actually, it is a fiction to believe that you can know what is the impact of a smaller stone 100 kilometers upstream from reaching the sea, the research councils in the UK developed a nice framework of pathways to impact. So, and this is what supposedly the REF should be looking into, which means we're not going to judge what is the impact in 20 years' time. We're going to judge whether your research is doing efforts to engage with the stakeholders which will use this knowledge and from which you will be able to learn as well what is beneficial to others.
So it's the pathways to impacts. Now, what it's, and the research councils in the UK, to their credit, have been very articulate about this discourse. However, I see that in policy, in the end, the simple notion, the Newtonian billiard type of impact is what dominates. But come on, this is a fiction, and we should not take it seriously. It's very confused, I think, is the bottom line, because the research councils are describing impact as one thing, journals are describing impact as something else, and REF's describing it as something else entirely. So, and I think, yeah. And actually, let me give a reference. There was this fantastic piece by Daniel Sadovitz in the New Atlantis last summer. Daniel Sadovitz is a political economist in the US who's worked a lot on science policy. And he made a very strong critique on the way science is moving, criticizing the lack of engagement. So the point about impact, it's, if we think in terms of pathways, the key point is about the dialogue. Are researchers engaging in dialogue with the communities they are supposed to serve or learn from or they want to contribute to? My apologies to this English-speaking speakers, because now I'm going to move into Spanish, because my question is for Dr. Delgado. Probably we can discuss it in the afternoon after having lunch in the international roundtable. Pero mi pregunta va directamente a un tema que yo creo que es de lo más interesante que se ha dicho, ¿no? Por las repercusiones que tiene en nuestro comportamiento diario. Ayer y antes de ayer tuvimos dos conferencias previas dentro del marco de la segunda conferencia internacional en revistas académicas de comunicación, y la doctora Lee Edwards habló mucho de el poder que ejercen las relaciones públicas de las compañías sobre hacia dónde va el dinero, ¿no? Y cómo esto modifica nuestro comportamiento diario, ¿no? A la gente corriente. Yo esto lo enlazaría muchísimo con todas las dinámicas de las empresas que evalúan la investigación y cómo repercute finalmente en las agencias de evaluación y cómo repercute finalmente en nuestro comportamiento como investigadores, ¿no? Cosa que nos debe preocupar. Por otro lado, Friedrich Krotz, el miércoles, habló muy en el sentido del doctor Raffles, de que quizá la única solución es hacer público, ¿no? Nacionalizar Twitter, ¿no? Porque hablábamos de Twitter en aquel momento y Ismael Raffles está hablando de Thomson Reuters o de Scopus o de cualquier otra, ¿no? O de Google Scholar mismo. Bien, usted ha hablado en un momento del lado oscuro, ¿sí? Y yo le diré un poco, le repetiré las mismas palabras que Luke Skywalker le dijo a su padre, ¿no? Que es que intuyo el conflicto en su interior, porque es constante. Intentaré explicarme por qué es constante, ¿no? Porque usted no es un académico cualquiera. Usted es un académico como yo, pero que se dedica a lo que se dedica a Google Scholar. Y aquí perdemos un poco el foco de si estamos hablando como bibliotecónomos, ¿sí? O estamos hablando como solo académicos, ¿no? Y el proceso de Google Scholar, y perdonad que me haga tan, que me extienda, pero me ha dado tiempo como para desarrollar ideas, en el fondo nos lleva a una reinstitucionalización o una desinstitucionalización del proceso de investigación y de su evaluación, cosa que está ligada a otros procesos sociales que estamos viviendo como el que viven los medios mismos, ¿no? Si en el fondo Google Scholar y Google y las fake news y nuestras fake research y nuestros rectores plagiadores nos llevan a lo mismo, nos llevan absolutamente a lo mismo. Me preocupa que un académico, y lo voy a decir con toda la sinceridad, pero sin ánimo de ser dañino, me preocupa que un académico diga que un 10% de error es poco. Me suena a Lazarsfeld, ¿no? Diciendo, oiga, que los medios no tienen influencia, que es un 3 o un 4%. No se preocupen ustedes, pero yo es que trabajo para las agencias de publicidad, ¿no? Me preocupa pensar que este 10% puede actuar como bola de nieve en el futuro y acabar siendo un 50%, ¿sí? Porque no tenemos ningún control sobre él.
Y me preocupa finalmente que no estamos viviendo en el mundo del gran hermano de la investigación, sino que estamos convirtiendo nuestra profesión en un reality show. Y usted lo ha descrito perfectamente, ¿no? Oligofrénicos, académicos oligofrénicos, mirando todo el día cuántas citas, citaciones, etcétera, etcétera. Por lo que, como sé que usted tiene el mismo conflicto que podemos tener la mayoría de nosotros, me gustaría más oír de usted hacia dónde iría una opción, diríamos, más o menos que nos mantenga sanos, ¿no?, en un futuro a medio y largo plazo, que yo estoy de acuerdo con Ismael Raffles, que pasaría por nacionalizar todas estas empresas, porque lo que más conflicto nos sugiere y nos invita es el hecho de que son privadas y que funcionan con unos mecanismos que a nosotros no nos gustan, pero tampoco nos gusta Google Scholar. Seguro que me he dejado cosas, pero no quiero aburrir más. Gracias. Vale. Bueno, tienes absolutamente razón. En mí conviven el lado oscuro y el lado, ¿cuál era? La fuerza. ¿Por qué el lado oscuro? Porque soy bibliómetro. Yo estoy todo el día con el metro. Y estoy con el metro, yo creo que lo mismo no he sido capaz de transmitir el mensaje. La parte oscura es el metro. Y es la del bibliómetra. No es la de las empresas todavía. ¿Vale? El lado oscuro tiene que ver con ese deseo narcisista que tenemos todos y egoísta de vernos reflejados en cualquier medio. Y yo lo que constato es que el amor al conocimiento ha sido sustituido por el amor al reconocimiento. Y si dice que lo vivo en el interior, pues sí, yo creo, y no me importa decirlo. Soy un profesional que está con el metro en la mano, que está observando a la gente, y no os podéis imaginar hasta qué punto, y que vive la contradicción y lo que tengo que hacer por responsabilidad social, por ese uno de los puntos que está en el manifiesto Leiden, que a mí me parece de los más importantes para los que nos dedicamos a esto profesionalmente. Tenemos una responsabilidad social para decir qué no es bueno o cuáles son los problemas que pueden venir. Por consiguiente, estoy feliz y creo que tengo impacto diciendo estas cosas. Impacto me refiero en generar reflexión sobre lo que nos puede ocurrir, ¿vale? Segunda cuestión. Yo no soy muy partidario de nacionalizar nada. Lo que soy partidario es de que haya competencia y surjan productos que sean capaces de matar. Dije antes, ¿quién se acuerda de Altavista? ¿Saldrá una compañía que lo podrá hacer mejor? Oye, ojalá sea pública. Lo que digo es que en materia de búsqueda de información, quien ha revolucionado el mundo ha sido Google. Y mire usted, no me paga Google. Seré absolutamente infiel y os lo recomiendo además. Mañana, cuando venga otra u otro, me cambiaré. Sí, no, perfectamente. Usted habla de Google, se me oye, ¿eh? Usted habla de Google, pero se olvida de. Yo he reflexionado sobre los datos que presenta usted, ¿no? Y cómo buscamos en Google es prácticamente más importante que las cifras que nos ponía, porque cómo buscamos en Google Scholar influye de manera decisiva sobre los resultados que nos van a poner. Y entonces es una evidencia que la distribución absolutamente desigual de la influencia dentro de Google Scholar invisibiliza al 90% o al 95% de los autores. Y es una evidencia, por lo que estamos en un paradigma liberal, que usted ha dicho, yo soy darwinista, ¿no? Sí. Yo me pondría, no sé si al otro lado, pero un poco más a la izquierda, ¿eh? O a la derecha, pero un poco más a la izquierda, pongamos, ¿no? Pero darwinista y, para decir no, que sobrevive lo bueno, en el sentido bueno, de que no. Deberemos afrontar en algún momento que el paradigma ultraliberal
aplicado a todo, cuando nuestra universidad, nuestra institución, es una institución diferente, con objetivos diferentes, y esto es el impacto social del que usted hablaba, nosotros tenemos objetivos diferentes y debemos preservarlos si es que creemos en ellos, como debemos preservar la legitimidad que nos damos en el peer review. Nosotros debemos preservar, si creemos en ella, que nuestra calidad como revisores, como docentes, como investigadores, es algo bueno. Porque si no, evidentemente acabamos en esto, que es el paradigma ultraliberal en el que la influencia está repartida de una manera absolutamente injusta. Bueno, yo no voy a entrar en la cuestión de la ideológica, que es interesante, y después, si podemos, debatimos. Voy justamente a la parte técnica, que es interesante, porque he hecho unas afirmaciones que son groseras. Groseras por gruesas, no porque... En fin, lo habla alguien que es grueso. Y no delgado, como dice mi nombre. Miren qué contradicción. ¿Veis cómo los dos lados siempre habitan en mí? Empíricamente hemos demostrado que las búsquedas en Google Scholar, cuando se hacen por años, se presentan en función del número de citas que reciben. Ese es el principal factor. Esos son datos objetivos. El algoritmo hace pesar fundamentalmente a eso. Dos, por tanto, sitúa a lo más antiguo por delante, ¿vale? Todavía no hemos demostrado empíricamente, y en eso estamos, qué pasa cuando hacemos las búsquedas por palabras clave. Evidentemente has tocado el punto que a mi entender me parece más peligroso de Google Scholar. Mi amor con Google Scholar es simplemente de estar todo el día observando. Yo lo que digo es que hoy es la principal fuente de información, esto es evidente, y que es peligrosa. Y es peligrosa porque, por favor, voy a hacer yo una pregunta, como ha hecho siempre nuestro colega Smith, me encanta eso de que haga preguntas. ¿Cuántos alcanzan la segunda página de resultados? Dios, llegáis a la tercera y a la cuarta. Y a la quinta. En fin, lo que sabemos es que la gente no pasa de la primera página de resultado. ¿Y por qué lo sabemos empíricamente? Porque Google Scholar tomó una decisión y es reducir el número de resultados que aparecen por omisión, por defecto, en la presentación de resultados de 100 a 20. ¿Por qué creéis que hizo eso Google? Porque Google sabe los millones de consultas que se realizan y sabe que la gente no pasa de la página 20. Eso es peligrosísimo. Y además es peligrosísimo porque es como un menú. Yo suelo decir que Google es como el menú del día. Hay esto y esto te lo comes. Hombre, la web of science nos permite ordenar por muchos menús. Más peligrosa es la web of science que Google, hablando de términos liberales. Por consiguiente, el tema es interesante. ¿Realmente recibimos la información que nos da el buscador? Esta pregunta es magnífica. Y yo la tengo ahí también. ¿Vale? Mi objetivo es investigar Google y Google Scholar y, por tanto, evidenciar lo que hay dentro. No estoy a favor. Lo que sí digo es que mide más que el resto de las herramientas que ahora mismo estamos teniendo. Respecto al error, a ver si nos enteramos. Cuando decimos error del 10%, estoy diciendo que ese tipo de error, no estoy hablando, nosotros en ciencia sabemos que toleramos errores del 2%, del 2,5%, no estoy hablando en esos términos, estoy hablando de otra cosa más pedestre. Y es que aquí los decimales no interesan. Nos hemos tirado toda la vida y nos seguimos tirando toda la vida evaluando con decimales. El impact factor. A ver, de las revistas que están aquí, ¿qué impact factor tienen? 0,001, y eso es lo que decide, y eso no te preocupa. Lo que te estoy diciendo es que aquí, cuando hay un error del 10%, aquí no hay decimales. Es que el error es tener un índice H de 1 o de 2, y eso es irrelevante. Porque nosotros en Google Scholar tenemos que cambiar el paradigma de medición si alguien decide usarlo. Y hablamos de clúster. A mí me da igual que sea el primero, el segundo, el tercero. Lo importante es que está en el clúster X. Y el error
hemos demostrado que es insignificante. Es decir, que si yo te digo a ti que tienes el índice H de 7, tener 8 o 6 es irrelevante. Y ese es el error que tiene Google. ¿Vale? Ahora bien, podemos hacer una casa de horrores, he dicho horrores, y no de horrores con errores en Google Scholar. Buah, os puedo poner, en eso estoy todos los días. Casos individuales. Estás midiendo 200 millones o 250, estamos otra vez midiendo el tamaño de documentos. Esos son muchos documentos. Y por tanto, la tasa de error no es buena, ¿vale? Bien, has hablado de ser oligofrénico. Yo no había cogido esa enfermedad, tío, porque ya la oligo. Sí, creo que lo he dicho antes. Van a crecer las enfermedades mentales en los comportamientos de publicación. Antes teníamos la impactitis y ahora tendremos cosas más graves. Lo digo. ¿Pero por qué lo digo? Porque yo vivo en una sociedad donde veo, he dicho antes, hacerse selfies y estar todo el día buscando el me gusta. Y las citas son lo que más gustan a los investigadores. Españoles y británicos. Porque los highly research, y aquí tenemos a uno que además es muy bueno, como estáis viendo, no están porque sí. Es porque son highly. Por referencia, el highly cited soy yo. Exacto. Pero, yo creo que se ha notado, ¿eh? Bueno, pero os puedo contar que yo salgo como highly cited por una cuestión que hay un sesgo en el modo como se contabilizan los campos en el Web of Science. Entonces, un centómetra que es clasificado como un científico social, comparado con un sociólogo, pues sacamos muchas citas. Por lo tanto, yo soy un falso highly cited. Y, bueno, no lo es. Si habéis visto el ranking que nosotros hacemos, es highly. Lo cual demuestra que, o sea... Es highly por donde lo mire. Los problemas de los rankings. Por delante, por atrás, por arriba, por abajo. No, quería... respecto a la cuestión de las bases de datos, yo no quería sugerir que se nacionalizara ninguna empresa. Yo lo que querría sugerir es que hubiera alternativas públicas, públicamente controladas, de infraestructuras. Y no es algo que me inventé yo, hay gente que lo ha pensado mucho más. Está Cameron Nailon, que era el que llevaba la advocacy de Plus One, ahora ya no la lleva, y Geoff Bilder, que es uno de los gestores del Crossref, o sea, que es el DOI, y tienen, si buscáis a Cameron Nailon, Principles for Openly Scholarly Infrastructures, da una serie de recomendaciones de qué tipo de consorcio internacional de vocación pública se puede crear para que haya unas infraestructuras abiertas a todo el mundo, no necesariamente gestionadas por el Estado, gestionadas por una variedad de stakeholders, pero que tengan una vocación pública, no for profit. O sea, y es a ese nivel que se está pensando, más que no a nivel de nacionalizar. Bueno, lamentándolo profundamente, ya hemos superado el tiempo que correspondía a la sesión matinal, entonces vamos a tener que terminar aquí para poder volver a tiempo luego y continuar con las sesiones de la tarde. Lo hago en inglés, por respecto a los ponentes. So now we have lunch time, okay? Thank you very much to the speakers for being here. I think that this roundtable was amazing. I enjoy a lot. Thank you very much to you, the attendees, because for your participation. I don't know if you are familiar with this neighborhood around the university. You have a lot of restaurants. If you are not familiar, probably a good option is to go out and turn to the right, okay? To the shopping center, where you will find a lot of restaurants, bar, cafes,
and so on. Please, we will back and restart the afternoon sessions at 3 o'clock. Okay? Thank you very much.